Repasando los diarios de sesiones, si recuerdan, y tal como dice la exposición de motivos de esta proposición, el 22 de junio aprobamos por unanimidad, ese posicionamiento por el tema de la seguridad infantil en vehículos. 26 de junio hicimos una jornada sobre seguridad vial infantil, en la que todos los portavoces estuvimos en una jornada con el sector y nos estuvieron poniendo al día acerca de los avances. En esta primer debate que tuvimos, estuvimos hablando de la norma R129, se dijeron las mismas cifras que se han dicho en este debate, 186.300 niños, 500 niños al día. Quiero decir, es algo ya sabido. El que el Partido Popular nos ponga como en su primer punto estudiar la posibilidad de modificar el Reglamento General de Circulación, cuando todos y todas aquí estuvimos de acuerdo en hacer un repaso integral de la Ley de Seguridad Vial, de la Ley de Tráfico, y que además tendría que ver con los reglamentos de circulación, y que ahora con una PNL nos digan que vamos a estudiar la posibilidad de modificar el Reglamento General de Circulación, pues no nos parece muy de recibo. En una pregunta que hizo este grupo, lo que nos escandalizó es que después de que el director general de tráfico nos dijera por activa y por pasiva, y lo dijera en los medios de comunicación, que se iba a modificar tal y como habíamos acordado, esto no sé si fue el 2016 o que íbamos a abordar esta reforma legislativa, fue que no está dentro de la agenda normativa para este año. El gobierno no lo ha incluido dentro de la agenda de las normas que prevé modificar. Por lo tanto, nos parece absurdo seguir aprobando PNLs para modificar algo que ya hemos acordado que se debe modificar, que se supone que sigue en el Consejo Superior de Tráfico, y que hablaríamos también de la anterior proposición acerca de las bicicletas, toda esa participación de colectivos de industria y de demás. Tiene que haberse vehiculizado ya en alguna propuesta concreta y no tenemos ni siquiera un borrador, y nos preocupa sobremanera que sigamos alargando este debate con proposiciones no de ley. Por lo tanto, dejen de marear la perdiz, por favor, dejen sus cuitas por ver quién abandera o quién ataca a quién, y pongámonos a trabajar, por favor, porque son vidas. Muchas gracias.